No me gustaría que sea un hecho histórico, sino un hecho común, que un abusador vaya a la cárcel, que no haya abusadores. Histórico, quizá podríamos decir inédito, no sé si histórico sería algo feo en la historia de Catamarca, porque sabemos que la cultura de Catamarca es ser religiosos y creyentes en la Virgen y en todo. Sin embargo, este hombre usó esa devoción que tuvo la gente y en particular la víctima para aprovecharse de ella. No obstante, sí, estamos muy satisfechos con el actuar de la justicia que ha determinado por fin su encarcelamiento. Sabemos, hemos constatado hoy, nos hicimos presentes ante la Cámara de Tercera Nominación, que fueron quienes dictaron el fallo de los 12 años de prisión, y nos dijeron que anoche estuvo haciendo, fehacientemente, que anoche estuvo haciendo ya su ingreso al penal de Miraflores. Una larga espera, no obstante, no hemos obstaculizado jamás a la justicia, hemos dejado actuar, a pesar de lo que ha padecido la víctima, que creo que fue noticia hace poco, en donde se lo había encontrado a este cura personalmente en la calle, a pocos centímetros de distancia, y en donde sufrió una crisis, que es lo que padecen las víctimas de abuso sexual. Quedan afectadas, y en particular esta víctima con la que tiene un tratamiento psicológico permanente. Doctora, ¿se hace efectivo el fallo, dado lo que pasa en la Corte de Justicia con este recurso federal que puso él? ¿Y ahora cuánto tiempo tiene que estar él en el penal? Así es, bueno, el fallo tiene que estar 12 años y cumplir lo que se dice en la jerga, cumplirlo a rayas, los 12 años de prisión en el penal. Sin embargo, le asiste todavía el derecho de acudir a la Corte de la Nación, quizás haciendo una presentación de un planteo de queja por un recurso extraordinario federal denegado, que ayer hemos sido notificados, esta parte querellante, del rechazo de la Corte a la presentación de este recurso. Pero ya empezó a ejecutarse la sentencia, que debió haber sido desde el mismo día que se dictó la sentencia en juicio, hace un año aproximadamente. Señora, brevemente consultarle, me imagino la sensación de cuando el cura ya ingresa en el penal, o sí, cuando ustedes son notificados de esto. Sí, sí, estamos muy emocionadas, nos dura con mi hija, no dormimos anoche, sentimos la misma sensación que esos días de previos y durante el juicio, en donde cada día era como una sorpresa, ¿no? Y con tantas dilaciones y todo lo que tuvimos que pasar. Bueno, ayer pasó lo mismo, íbamos incluso a convocarnos para hacer una marcha, para pedir que se acelere todo esto, y bueno, y basta ya de revictimización, ¿no? Mi hija sigue todavía con un tratamiento muy amplio en cuanto a lo psicológico, a lo psiquiátrico. Tratamos de que siga una vida normal, pero bueno, no se puede, no se pudo durante estos 7 años. Y bueno, y hoy seguramente vamos a empezar a transitar de otra manera, aunque ya la vida nuestra está cambiada desde el momento de la denuncia, se cambió por completo el rumbo, ¿no?, de nuestras vidas como familia. Y bueno, ahora a partir de hoy comenzaremos a reparar todo esto que nos ha pasado, ¿no?